Hola, mi nombre es Gustavo, transmitiendo para todo el mundo, ahora con subtítulos, desde Argentina a Patagonia. Hoy en este video vamos a hablar del distribuidor y en realidad cómo colocarlo, más específicamente en un motor 6 cilindros de la marca Ford, en especial en el modelo Falcon, F100 y otros más, de aproximadamente 200 pulgadas cúbicas. Lo primero que hay que hacer en este caso es sacar la bujía. Yo uso una extensión con un tubo largo. Como pueden ver, con una mano es complicado, pero para que ustedes lo vean. En este caso me zafaba y se partió la bujía. Así que bueno, tuve que sacar el pedacito y sacar la bujía partida. Bueno, mi problema era el tubo, que tenía un orificio muy pequeño, entonces la bujía quedaba colgada, así que le pasé la agujereadora y como pueden ver ahora entra hasta el fondo y el cabezal de la bujía queda ahí afuera. Entonces continuamos con la maniobra, vamos a sacar la bujía del pistón número 1 para poder empezar a colocar el distribuidor. En este caso ustedes lo ven ahí, pero estos son los pasos anteriores para poder colocarlo. Si estuviese o no estuviese, eso no importaría. Como pueden ver, la bujía está partida, ya no sirve más esta bujía, así que les muestro. Esta como era la que entraba, ¿ven? Ahora con el tubo entra hasta el fondo y ahí pueden ver el cabezal que entra bien. Si ustedes tienen el mismo problema, esa es la solución, le pasan mecha y estaría espectacular. Acá les muestro el detalle de cómo salió la bujía partida. Ven el color, la textura más o menos del electrodo. Está en buenas condiciones, esa es una bujía que anduvo bastante bien. Acá les muestro la bujía por la que la voy a reemplazar. Como pueden ver, son de dos marcas diferentes y los códigos son diferentes. Debido a esto que hay varias marcas y varios códigos, voy a hacer un video de exclusivo de bujías. La etiqueta va a estar acá arriba, si ustedes lo quieren ver pueden entrar, o si no, continuamos con este video que es del distribuidor. Pero me parece que le va a servir a varias gente este nuevo video de bujías. Bueno, ahora que ya sacamos la bujía, hay que sacar la tapa de válvulas, hay que sacar todos los punoncitos como pueden ver en el video. Y después retirar la tapa de válvulas. Es sencillo, hay que sacar, la mía estaba pegada, la despegué y después les muestro a ustedes cómo sale. Con una mano es complicado, pero tienen que sacar la tapa. Como ven, el mío está impeque, eso es un buen indicio, que está limpito todo. Ahora vamos a lo importante. Este es el pistón número 1 y ustedes van a ver que las válvulas se mueven y se cierran. Está la de admisión y también está la de escape. Ustedes tienen que buscar el momento en que se mueven casi las dos juntas, como pueden ver acá en el video. Como ven, introduzco el destornillador para ver si están en el punto muerto superior y muevo levemente el cigüeñal, tiene que estar ahí arriba. Como pueden ver acá abajo hay una marca, esa marca quiere decir que está el punto muerto superior en correcto estado. Después de que esté ahí, voy a girar completamente otra vuelta y van a ver que las válvulas no se abren. Eso es debido al sincronismo del motor. Este es un esquema básico de un motor de 4 tiempos. Tienen el punto muerto superior, tienen el punto muerto inferior y este gráfico avanza en el tiempo. Nosotros ahora vamos a ver cómo es la admisión, donde el pistón baja. Mientras el pistón desciende, la válvula de admisión se abre en el punto muerto superior y se cierra en el punto muerto inferior. Después el pistón sube en compresión, arriba está la explosión y después empieza la carrera de expansión. En la carrera de escape, la válvula de escape abre en el punto muerto inferior y se cierra en el punto muerto superior.
En la parte anterior vimos un cruce de válvula, que ocurre entre la admisión y la escape. Pero en ese punto no vamos a trabajar, vamos a trabajar entre la compresión y la expansión. Por eso es que giramos una vuelta más el cigüeñal. Ahora vamos a proceder a colocar el distribuidor en su lugar, teniendo en cuenta que habitualmente este conecta también la bomba de aceite y está conectado mediante un engranaje al árbol de levas. Por eso tienen que tratar de colocarlo y que entren todos sus componentes, como ven ahí. Acá les muestro a través del orificio del árbol de leva cómo queda el engranaje justo alineado. También deben chequear que el distribuidor pueda girarse un poco para cada lado y que ese elemento que estoy señalando apunte hacia el motor, que habitualmente ahí vamos a colocar la cable bujía número 1. Una vez que ya tenemos colocado el distribuidor, vamos a proceder a colocar la tapa. Vamos a ajustarla con sus correspondientes chapitas y, como ven, yo ya tengo colocado el cable 1 donde estaba alineada el muñón ese con la parte metálica. Para colocar los siguientes cables de bujía hay que saber el orden de encendido. Yo en este caso lo tengo con una chapita amarrada al chasis, así que voy colocando los cables en ese orden. También coloco el cable que viene de la bobina. No todos los vehículos traen el mismo orden de encendido. En este caso el Falcon es 153624. Cabe aclarar que los cables, cada uno tiene un largo indicado para que llegue desde el distribuidor hasta su posición en la bujía. Justo en esta escena no se ve bien cómo coloco los cables, pero bueno, es el orden que hay que hacerlo. Como pueden ver, ya está. Ahora nos quedaría volver a poner pegote en la tapa de válvula, colocar la tapa de válvula, colocar los bulones, apretarlos, fijarse que esté todo bien, como en este caso que apretamos los bulones, colocar la bujía número 1. Una vez que le den arranque, es muy posible que falle. Para eso va a haber que ponerlo a punto. Yo, para ponerlo a punto, lo tengo que hacer a oído, ya que pistola de puesta a punto no tengo. Ustedes van a sentir que el auto se apaga, empiezan a girar el distribuidor, como que se acelera y vuelve a tirarse para apagar. Una vez que están en el punto de más aceleración, lo dejan muy poquito atrasado y con eso tendría que andar de 10. Espero que este video les sea de mucha utilidad cuando tengan que colocar un distribuidor y demás. Miren mis otros videos, suscríbanse, gracias por verlo hasta el final.